Hola, muy buenas a todos, les habla Top Videomaker en un vídeo más sobre misterios de la Tierra. Según una antigua leyenda hindú, el rey Rama, o como ellos lo llaman, Al-Mulk-Urama, construyó un puente entre la India y Sri Lanka hace más de 1 millón de años. Algunos han analizado las imágenes satelitales de la NASA y tomaron nota de lo que parecen ser restos de un puente de este tipo. La pregunta es si fue hecho por el hombre o solo es una formación natural. La enciclopedia británica lo describe como una cadena de bancos de arena, pero señala lo siguiente. Tradicionalmente se dice que es el remanente de una gran calzada construida por Rama, el héroe Ramayana de la época hindú, para facilitar el paso de su ejército desde la India a Sri Lanka para el rescate de Sita, su esposa que fue secuestrada por el enemigo. Según la leyenda musulmana, Adam cruzó allí al pico de Adán Ceilam, en cuya cima durante 1000 años se mantuvo arrepentido sobre un pie. En inglés se lo conoce como Puente de Adán. En la India a menudo se lo llama Ramasetu o Ramsetu, nombrado por el rey Rama. La verdad de su origen está enterrada en la controversia política y religiosa. Algunos han querido destruir los restos del puente para abrir un canal de navegación. La propuesta ha sido denunciada por otros como herejía y destrucción de la importante herencia de una estructura antigua. El doctor Badri Varayanan, ex director del Servicio Geológico de la India y ex coordinador de la División de Investigación del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica en Chennai, estudió muestras esenciales del puente. Él dijo a la revista Rediff que en las muestras de 10 metros, como materiales encontramos arena marina en la parte superior y por debajo de aquella hay un conjunto mixto de corales, piedras calcáreas de arena y rocas. Sorprendentemente abajo, hasta 5,4 metros, de nuevo encontramos arena suelta y después de eso allí encontramos formaciones mucho más sólidas. Desconcertado por la aparición de las piedras en la parte superior de una capa de arena marina, el doctor supuso que las piedras debieron haber estado allí colocadas artificialmente. El doctor Ramayanan describe a las dimensiones del puente como 100 yojanas de longitud y 10 yojanas de ancho. Una yojana es equivalente a unos 8 kilómetros. Esto significaría que hablamos de un puente de proporciones astronómicas. Hoy claramente no encajaría el puente en ese lugar. Sin embargo, la relación descrita podría encajar. Por otra parte, un grupo dedicado a un estudio académico de la cultura tradicional hindú desde un trasfondo espiritual señaló que la relación de 10 a 1 longitud versus ancho se ajusta a las medidas reales del puente, ya que el mismo tiene unos 35 kilómetros de largo y 3,5 kilómetros de ancho. Por supuesto, el puente tal como existe hoy en día no es perfectamente uniforme y el ancho varía ligeramente en diferentes puntos. Aunque el doctor Badri Naramayanan estuvo desconcertado por las interrelaciones observadas en las muestras del núcleo, otros han explicado esto de diferentes maneras y sorprendentemente ninguna explicación ha sido comprobada por los geólogos. Subrat Kher, geólogo profesional especializado en formaciones marinas, describió algunos de los escenarios en un blog. Durante el periodo del Pleistoceno, la acumulación de glaciares y el derretimiento de fluctuaciones forzadas en el nivel del mar por decenas de metros de hielo, creando condiciones en varios pisos de arrecifes de coral y en formación de bancos de arena. Durante esos periodos de grandes caídas del nivel del mar en el Pleistoceno, no habría habido una conexión terrestre entre la India y Sri Lanka. Pero al final de la última glaciación de Wisconsin, el nivel del mar comenzó a elevarse a lo largo y ancho del planeta. El profesional dijo que con el tiempo, los arrecifes de coral crecen hacia arriba, llegan a aguas más superficiales y a veces rompen las olas, por eso caen y se depositan al fondo. De manera similar, la arena puede ser acarreada y depositada para formar varias capas de más sedimentos. Él piensa que la colocación humana de las rocas no es necesariamente la única explicación para la observada gradación. Como dato muy importante, tenemos que en 2007, cuando emergieron las imágenes frescas de la NASA mostrando al puente de Adán, el partido Bharatiya Janata de la India anunció que la NASA había fechado el puente en 1.700.000 años. Esta fecha encaja bien con la leyenda hindú, que corresponde a una de las cuatro edades de la humanidad, aquella en la que vivió el rey Rama.
En ese momento, Michael Brokaw, el portavoz de la NASA, dijo que no estaba al tanto de la fecha dada por el carbono realizado en el sitio, refutando las afirmaciones del partido BJP. Algunos informes de la época afirmaron que la tierra en cada extremo del puente había sido fechada como 1.700.000 años de edad, no así el puente mismo. Fechas dadas por instituciones científicas de la India, entre ellas el Centro de Teledetección CRS de la Universidad de Bharatidasan, coloca a la formación del puente entre unos 3.500 a 5.000 años de edad. El doctor Badri Naramayanan estima la gema de la formación como se observa en sus muestras de núcleo en alrededor de 5.800 a 4.000 años. Sin embargo, los críticos han dicho que datar cualquier parte del puente, tales como las muestras de coral, no puede dar una imagen real de cuán viejo es todo el puente. En el Ramayana se dice que el puente fue construido sobre un cimiento de madera que se colocó en la cima de una elevación natural preexistente. Luego fue cubierto con piedras grandes y pequeñas. Quienes creen que el puente de Adán es hecho por el hombre, dicen que la degeneración del puente a través del tiempo lo ha dejado en un estado que es difícil de discernir, aun si es de formación natural. Es más que evidente que llegar a un acuerdo de partes sería algo muy difícil, ya que al mezclar las creencias religiosas y la ciencia, siempre tenemos extremos muy opuestos reacios a negociar o a trabajar en conjunto. Muchas veces, las escrituras sagradas de cualquier culto o religión en el planeta son comprobables científicamente, pero no son aceptados por la ciencia como eventos divinos ni nada por el estilo. Y muchas veces, la ciencia comprueba los hechos de cualquier religión como actos físicamente posibles y probables en un laboratorio, pero los creyentes no aceptan dichas pruebas. Es básicamente un tira y afloje por las dos partes y así es bastante difícil consensuar un resultado. Lo importante es que hay personas que tratan de comprobar los hechos religiosos con métodos científicos sin lastimar u ofender las creencias ni los pensamientos de las personas, y eso es lo que se necesita para aprender más sobre nosotros mismos como raza. Ya que, así como este y muchos otros eventos religiosos históricos legendarios como el Arca de Noé, la historia de Sodoma y Gomorra, la creación del hombre por otra raza en Sumeria, las leyendas mayas, incas, las egipcias, las griegas, las vikingas, las leyendas y creencias asiáticas, etcétera, etcétera, tienen mucho en común con la forma de ver el mundo que tuvo, tiene y tendrá por siempre el ser humano, ya que buscamos siempre la explicación, ya sea científica o divina, con el objeto de entender la vida y todo lo que nos rodea. Así que temas como este cultivan mucho más el interés por descubrir y aprender de nosotros, de nuestra historia, de todo lo que nos inquieta como seres inteligentes y curiosos.